¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy volvemos, chicos y chicas, el trío Calavera, Piken del Major de Shanghai, Opening Stage, si no me equivoco. Como siempre, Got Andrinos, buenas tardes, titanes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro Major más por aquí. Y lo estábamos viendo antes que decíamos, yo creo que no la hemos liado nunca tanto como para hacer plata, y resulta que sí. Bueno, esperemos que en esta ocasión no estemos así. Tenemos dos diamantes, Koz. Tenemos dos diamantes. O sea, no todo es plata en este tenemos canal. Una cantidad, hay más cantidad de plata que de diamantes. Efectivamente. Y tú, Andrinos, ¿cómo ves este Major? Estabas hablando antes posiblemente de los más difíciles de todos. Yo creo que es de los más difíciles, pero bueno, este será justo el que saquemos la moneda de diamante, pero como ojalá. Es el más difícil y nos gustan los retos. Pues nos gustan los retos y también nos gusta conseguir paquetes souvenir. Os recuerdo, chicos y chicas, que a medida que vayáis mejorando la moneda, conseguiréis paquetes souvenir. Y en este caso, la moneda de bronce, por cierto, me voy a atrever a decir que es la más bonita del videojuego, ¿eh? O sea, es muy bonita esta medalla. Y me molaría tenerla de diamante. Así que, como siempre, tenemos que elegir dos equipos que avanzan con 3-0, 6 equipos 3-1-3-2 y luego los 0-3. No sé si queréis empezar vos. Normalmente empiezo yo. Os dejo a vosotros. Venga, va a empezar. El que quiera. Yo sí que te digo el 0-3, que creo que es fácil. Luego la liaremos. Creo que es fácil. Uah. Y luego ya os pegáis vosotros. Cuidado, vale, venga, va. A mí me sorprendería que Rare y Atom ganas un partido. Vale, Andrinos, ¿tú tienes que ganar alguno? Puedo poner al que pasa, que es fácil. Pero uno que pase. No, pero vamos a hablar primero de Reina. Tom, ¿tú crees que va a quedar 0-3? Sí. ¿Cuál es el otro que tenéis 0-3? Bueno, no, primero di el tuyo y luego yo digo mi 0-3. Yo tengo FlyQuest. Uf, cuidado. ¿En 0-3? A ver, sí que es verdad que yo, que ya sabéis que me gusta hacer pruebas para ir viendo por dónde van los tiros en los posibles cruces. Hostias. A mí FlyQuest se me va el 0-2 con Imperial, pero creo que ahí podría ganar FlyQuest. Pero Rare y Atom sí que en todas las pruebas que he hecho se me caen 0-3. ¿Y Wildcard? Es que Wildcard no me parecen mal equipo. No son tan malos. O sea, ¿vosotros creéis que Wildcard va a ganar un partido? Vale, si quitamos FlyQuest, ¿cuál sería el otro 0-3 que pondréis vosotros? Ah, ya dudo. Pues yo creo que Imperial… Wildcard me parece buen equipo, pero si quitas la opción de FlyQuest y ya quitas a Rare Atom, sí que es uno de los que quizás se pueden ir al 0-2 y ver qué pasa. A mi Imperial no me disgusta tanto como FlyQuest, ¿eh? Es que… O sea, ¿quieres poner en el 0-3 a FlyQuest? No, o sea… Lo dejamos así. Vale, vale, vale. Venga, va. Ponemos a 0-3 a FlyQuest y a Reir Atom. Vale. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Creéis que debemos ir a lo seguro y poner equipos que van a quedar 3-0 en el 3-1-3-2? ¿O creéis que está tan claro que no la podemos jugar? Es que yo no lo veo nada claro. Yo tampoco. Pero de todas formas, para eso hay que mirar los enfrentamientos del día 1 para ir con un poco de… O sea, para que no influya tanto la varianza en cuanto a… A ver, yo un equipo que pondría 3-0 sin lugar a dudas para mí, Team Liquid. Pues es que Team Liquid, fíjate por dónde. Yéndote a un bow 1 tiene un enfrentamiento muy jodido, No lo tan claro. Sí, el primer enfrentamiento es contra Cloud9. Yo creo que lo van a ganar porque Cloud9 desde hace tiempo no me dice nada. Venga, vamos a poner que avanza Team Liquid. Vamos viendo. Bueno, lo hacemos fácil, Team Liquid, Cloud9, equipos que deberían pasar sí o sí. Virtus Pro yo creo que debe pasar sí o sí. Desde luego. ¿Pero ya es que los metéis en el 3-1-3-2 o…? Sí, de momento 3-1-3-2, luego vamos a ir viendo. O sea, equipos que creemos que sí o sí van a pasar. Vale. Tenéis a Liquid, a Virtus Pro y a Cloud9, ¿no? Cloud9, sí. Vale. Yo metería Complexity también. Vale, estoy de acuerdo. Lo estaba pensando yo. ¿Cuántos huecos nos quedan ahí por meter? Nos quedan dos. Nos quedan dos. De Mongol. Yo también lo metería. Voy a decir además, tiene un primer partido que es free. Siempre ponemos a Mongol que pase y luego son los pechos fríos. Que no, ¿eh? Que no, simplemente que no. Recuerdo. Que Mongol, o sea, el anterior ya pasaron, la primera ronda. ¿Pasaron? Sí, sí, sí. Es que tengo recuerdos ahí vagos de que nos la liaron una vez. Lo voy a consultar por no tirarme el triplazo, pero vamos, diría que ya en el anterior… Sí. A ver, Mongols en el anterior… Que pasaron 3-2. 3-2.
Y el último vale, equipo, ¿a quién yo pondría a Madrid Brasil, pero porque creo que juegan muy guay ahora. Hostias. ¿Os sale ese en que no pasa? A mí se me caen en el 2-2. ¿Contra? He hecho distintas pruebas. Por ejemplo, ahora una que tengo pierden con Passion. Pero en otra. Vale, pero. No sé. Pero una. Tengo varias. Una cosa. O sea, lo que piensas es que Virtus Pro gana a Madden Brasil. Sí. Ese partido es súper 50-50. Sí, hombre, por supuesto. O sea, me parece 50-50 varios partidos del primer día, sobre todo siendo Bo1. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero en escenario en el que yo creo que Virtus Pro debería ganar ese partido, luego ya cuando vayan llegando los botres, ya veremos hasta dónde llega Madden Brasil. Por ejemplo, a Payne le veo más opciones que a Madden Brasil de entrar. También pensando que Madden Brasil juega bien, que me parece también un equipo bastante interesante. Pero a mí me salían 10 candidatos posibles a caerse, o sea, a entrar. Y los dos que me pueden variar, puede ser Medellín Brasil, Big, Fnatic. Esos tres son los que yo creo que van a estar ahí en el límite de entrar o no entrar. A Big a mí 100% se me cae. ¿Pero te caen rápido? Bueno, yo es que pienso que van a perder el primer partido ya. Entonces, claro, si tú lo tienes como que ganan el primero. No, le he puesto que. Mira, de hecho, la última prueba que he hecho, les he puesto perdiendo. El siguiente les podría tocar contra Imperial, que es ganable. Luego contra Fnatic, 50-50. Y ya estás metido en el 2-1. O sea, que ya por muy mal que se te dé, ya te vas al 2-2 por lo menos. Por cierto, hay un equipo del cual no hemos hablado, Furia, lo cargáis literalmente. No, yo lo tengo 3-0. Lo que pasa es que si queremos ir a asegurar, es que no hay tantos huecos. Yo también lo tengo 3-0. O sea, tú pones a Furia 3-0. O sea, yo creo que Furia va a salir 3-0, ya lo que queramos asegurar. Ese es el problema. O sea, entonces si queremos asegurar, deberíamos poner a Furia. Si no queremos asegurar, pondríais a Furia como 3-0. Porque estaba flipado yo diciendo, nadie está mencionando. No, para mí Furia entran y yo creo que bien, que cómodos. Lo que pasa que es lo que decimos siempre, es que el 3-0 te lo condiciona a los Bo1s del principio. Claro, exacto. En los 3-0 yo normalmente suelo meter a los que más fácil tienen los primeros partidos, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Vas a dejar a Furia con el 3-0, nos la jugamos con uno, y el otro, no sé, un triple, rollo Fnatic, Pain, Passion, o lo que sea. Passion, por ejemplo, sí. Y el sexto, entonces estáis. A Gamer Legion tampoco lo habéis mencionado. No, a mí Gamer Legion yo creo que no. A mí Banda, me parece. Vale. Big. Banda. Banda. Y entonces la duda entre el sexto la tenéis entre Pain, Medellín, Brasil. Y habría que ver Fnatic. Que yo creo que van a ir a la chita callando y no es mal equipo. Yo, de lo que he visto de CS brasileño, Medellín, Brasil me parece mucho mejor equipo que Pain. Vale. A mí me parece bien cualquiera de los dos. Entonces, Medellín, Brasil. Y se nos queda. ¿Qué pasa en el 3-1-3-2? Liquid, Cloud9, Virtus Pro, Complexity, Mongols y Medellín, Brasil. Tienen sentido. De todo esto, ¿cuánto hay que acertar para seguir vivos? 5. 5, o sea, vamos a contar que uno de los del 0-3. Bien, debería. Debería. Y luego 4 de esos 6. O lo del 3-0 sabemos que nunca sale. Luego, en el 3-0 tenemos a Furia. Si hay que apostar por uno, ¿quién lo tiene asequible en el 1-0 y en el 2-0? Uf, es que en el primer partido de los favoritos no tiene asequible nadie, porque Liquid te juega con Cloud9, que es 50-50, Virtus Pro Comedy en Brasil, Furia a priori ya lo hemos puesto, y el resto… Y si quieres te digo los porcentajes que tengo de los primeros partidos. Vale. Liquid Cloud9 60-40. Vale. Dime otro que quieras saber. A ver, Fnatic puede no tener mal cruce, porque juega el primer día con Wildcard y el segundo le podrá tocar Complexity, que Complexity está muy Fnatic, bien, pero Wildcard, aún, ¿no? Fnatic Wildcard 60-40 también. O sea, ¿podríais a Fnatic en el 3-0? No, digo que son los que yo creo que tienen unos cruces que puede llegar a tener sentido que lleguen al 3-0. Claro. Os ponemos a Fnatic, que no la pela. Venga. ¿A Fnatic por encima de? Pues Pain. Pain. Pain o Passion o algo así, o Big. ¿A quién ponemos? O sea, que esto no va a pasar. O sea, tampoco le tenemos que dar mucha pensada. Yo creo que podríamos ir con Passion ya por seguir la narrativa de los niños. Sí, yo estoy en el. Yo estoy en el carro de Passion. ¿De Passion 3-0? Sí. Los ucranianos, pues ya la tomo. Esto es lo de siempre, que en el 3-0 si no les pesa el ratón. Claro.
No, que te tienes que apoyar en alguno de estos equipos que a priori no cuentas con que lleguen al 3-0, pero que como cojan buena dinámica, ya los vimos en el RMR, se te ponen 2-0 enseguida y bueno, luego se les atragantó un poco, pero todos los botres se llevan a un tercer mapa, a la que estén un poquito más finos, es que revientan. Sí, sí, tal cual. Entonces, Furia Passion 3-0, Liquid Cloud9, Virtus Pro, Complexity, Mongols y Main Brasil 3-1-3-2, Reiraton FlyQuest 0-3. ¿Hay algo cochirri? Repíteme los 3-1-3-2, por favor. Liquid Cloud9, Virtus Pro, Complexity, Mongols, Main Brasil. Me gusta. Tiene sentido. ¿Hay a mí me gusta. Cochirri en el 0-3, equipo con FlyQuest? Yo es no que Imperial, para mí 50-50, FlyQuest e Imperial. Me parece que no es nada descabellado que se vayan al 0-2 ambos. Y eso va a ser un barrizal terrible. A mí es que Imperial me parece mucha banda, ¿eh? Es que más que FlyQuest. Me parece banda, pero a su vez pienso que son los que... O sea... Es que apesta partido de 0-2, 3 mapas, 4 overtimes... Yo voy a decir una cosa. Yo prefiero a Imperial que a FlyQuest en el 0-3. Yo. A mí me... Yo pienso que FlyQuest ganaría ese hipotético partido de Imperial. Creo. Yo también. Pero, insisto, me parece que es el típico partido de RMR o de primera fase. Sí, de barrizal, ¿eh? O sea, que gane uno, gane otro. Se va después. Sí. Barrizal. Sí, sí. Voy a poner Imperial, tío. No sé, me lo dice el. Venga, va, yo también lo pongo porque yo quiero llevarlo igual que vosotros para. Pues ya está. Pues así se queda. Más allá de esto, el Elimination Stage va a estar interesante, ¿eh? No quiero pensar en ello todavía. Lo de que se haya colado 3D Max. No, pero 3D Max juega muy bien, ¿eh? Llevan muy por lo menos bien, un año que cada vez que les invitaban a algún torneo dan guerra. Y Lucky, que en la época de G2 parecía que era un meme, el pavo pega. Vamos, ya se sabía que pegaba, lo que pasa es que le ponían roles de esto de tirar flashes y ahí es más complicado, pero el tío pega. También te voy a decir que creo que el Elimination Stage es más fácil que el Opening Stage. Este siempre es el típico que se te puede liar, tío. No creas. Porque te pones a pensar equipos... ¿Crees que te parece? A mí me parece más difícil, Es que te salen muchos equipos luego, Claro, porque luego ¿en quién metes en el 3-0 y quién en el 3-1-3-2? Claro. Yo, fijaros, en el Elimination Stage iría más rata, ¿sabes? Que los que sé que van a quedar 3-0 o 3 tal, lo pongo en el 3-1-3-2 y a toda por. Sí, mira, pensando en la siguiente fase, de los 8 que están, raro es que no quieras meter ya en playoffs, si no a los 8, a 6 como mínimo, y de los que te van a salir de aquí… Yo metería a todos menos a Heroic, a 3 demás. Claro, 6. 6 fijos, vale. Pues es que de los que te van a entrar aquí, a la que les veas jugar, vas a querer meter seguro en playoffs. A Virtus Pro, si no le haría mucho. A Furia, a ver cómo viene Liquid, a ver cómo viene Complexity, a ver cómo viene Mongol. Yeah. De aquí te van a salir más de 2 equipos que quieras meter luego en playoffs. O sea, vamos a estar en las mismas luego. Mamma mía. Pero esto, la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo es? El Elimination empieza el día... Uy, lo tenía por aquí. El 5. El 5. Pues el 4 lo veremos, ¿no? Lo bueno, la verdad, es que con este horario, chavales, podremos tener los vídeos con bastante antelación porque, claro, como empieza la madrugada, ¿no? A las 4 de la mañana. Y hay un día de descanso, lo tendremos sin problemas porque había veces que lo tenemos que hacer horas antes. O sea, eso era una barbaridad. Va a depender de Valve porque el opening acaba el día 3, en torno a mediodía, más o menos, hora española. Si abren la siguiente fase ese mismo día 3, pues por la tarde podemos grabar. Si no, ya te vas al 4. Y empezaba la madrugada del 5. Es que es una locura. Los horarios para la gente en Latinoamérica de puta madre, los europeos somos los mayores perjudicados, pero con una diferencia muy mala. Para LATAM, muy bien, muy bonito. Para LATAM al principio, claro. O sea, la primera parte, ya claro, la parte si se alarga el día, complicado. Claro, cuando llegue el botres de las 2 de la tarde, me lo cuentas. Pues ha quedado buen pick, chavales. Muchas gracias, como siempre. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si conseguimos esa medallita de plata sin sufrir mucho. Y chavales, decidnos en los comentarios cuál es vuestro pick, por si tenéis algún equipo diferente al nuestro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.